Este es el nuevo grupo de Telegram, el cual encontrarás el link debajo de cada video. Este grupo es nuevo, ya no existirá más grupo de WhatsApp para la familia OK Moratrogen. Así que ya sabes, si quieres preguntar cualquier cosa de Uber o Lyft, ahí tienes el grupo de Telegram OK Moratrogen 2.0. Bueno, muchachones, aquí el viernes de este fin de semana me doy cuenta que esta luz está pestañando más rápida que la otra. Fíjense ahí cómo pestaña esta más lenta, sin embargo la izquierda va súper rápido, lo cual me indica a mí que es una luz direccional que está quemada. Ya gracias a Dios al menos me dejó trabajar el día entero y se vino a quemar cuando vengo ya casi parqueando a la casa. Entonces yo salgo para verificar si es adelante, veo que no es adelante, no está quemada adelante, me voy para la parte trasera y justamente la parte izquierda, esa es la luz que se me ha quemado direccional. Lo cual me hace a mí ir al otro día a AutoZone a comprar los bombillos que me costaron $7 y entonces montarlos yo mismo. Fíjense aquí qué fácil, yo los monto y evite ir a un taller porque realmente eso es algo que lo puede hacer usted. Entonces lo que hacemos es que, si ustedes se fijan, le quitamos esos dos tornillos. Ustedes ven. Vamos a quitarle esos dos tornillos para sacar la luz. Fíjense, aquí esto es lo que le vamos a sacar, esta parte de aquí, que es la que tiene la luz direccional. Le damos vuelta, ¿vieron qué fácil? Entonces lo que toca hacer ahora es extraer el bombillo. Vamos a extraer el bombillo, voy a poner el nuevo. Tenemos por aquí bombillo nuevo y el viejo. Me parece que se extrae dándole vuelta. Vamos a ver, tiene eso ahí. Le voy a mostrar cómo es. Miren qué fácil. Este bombillito ya pasó la prueba. Este bombillito pasó la prueba de las 126 mil millas. Es un guerrero ese bombillito, lo voy a guardar de recuerdo. Vamos a poner el nuevo. Ponemos el nuevo ahora. Y lo que vamos a hacer, vamos a probar. Yo voy a prender las luces, déjame ver. Con la llave, yo creo que yo puedo probarlo, a ver. A ver. Prendió la vaina, compadre. ¿Ustedes ven? Yo voy a un taller a hacer eso. Me cobran $50. Por una sencillez que la puede hacer uno mismo. Entonces vieron ya. Vieron qué fácil de cambiar. Entonces vamos a montar la mica. Vamos a montar la mica de nuevo. Vieron qué fácil. Vieron qué fácil. Vamos a echar un chip atrás. Señores, quedó nuevo ese. Vamos a enseñarle. Vamos a prender las direccionales. A ver.
fuera de aquí. Y así es como queda, señores, una luz direccional. Fíjense que fácil, eso se llama mantenimiento rápido. Un mantenimiento rápido, ¿verdad? Entonces, ahora le ponemos este protector aquí. A ver, ponerlo. Y así es como queda la cuestión, señores. Ya ustedes vieron. Ustedes saben que la vez que me chocaron, esta mica quedó, la vez que me chocaron, esta es nueva, pero la vez que me chocaron, cuando repararon el carro, la mica quedó como un poquito abierta y ellos no se dieron cuenta. Señores, yo tuve que cambiar esa mica de mi bolsillo porque cuando me lo repararon, ustedes saben qué pasó, que le entró agua a la mica y quemó el LED entero. ¿Qué significa eso? Que el LED entero, cuando se quema, hay que comprar la mica completa. Y cuando eso costaba $380, ya ustedes saben, señores, tuve yo que gastar todo eso cuarto en esa mica. Por suerte, por lo menos cuando se quema la direccional, yo la puedo cambiar como lo hice hoy. Pero al que se le quema, miren, muchachos, el que tiene un carro moderno, yo le digo a ustedes que esto no es fácil. Y nada.